Uno a uno fueron sacados del interior de esta vivienda ubicada en el sector de La Colmena, en el centro de Quito, 200 ciudadanos que participaron de una fiesta clandestina este día sábado. Sí, el 90% eran personas jóvenes, algunos menores de edad, que fueron puestos a órdenes de la DINAPEN y luego entregados a sus familiares. Pero la problemática es que estaban consumiendo alcohol. Fiesta que fue ubicada por los agentes de control del municipio, que realizan seguimientos en las redes sociales, donde se promocionan estos eventos. Sin uso de mascarillas, en un espacio muy reducido, en un subsuelo, y gracias a una denuncia ciudadana, y eso es importante, que la ciudadanía denuncie con oportunidad en dónde se desarrollan estos eventos que en este caso fueron promocionados por redes sociales. Pero no fue la única. Las instituciones de control ubicaron además este fin de semana otras fiestas con más de 80 personas en el norte y sur de Quito. En un centro cultural en el centro norte de la ciudad, donde también se verificó que existía un número superior al aforo establecido. Igualmente se procedió a hacer un exhorto. También encontraron en estos operativos un nightclub clandestino operando sin permisos, mismo que fue clausurado por la intendencia. Hemos aprobado este plan piloto de 28 centros de tolerancia. Efectivamente se clausuró uno en el norte de Quito que no estaba dentro de estos 28 centros de tolerancia del plan piloto y fue clausurado. A pesar de las constantes advertencias que realizan las autoridades, aún se sigue evidenciando indisciplina en barrios como Chillogallo, La Colmena y Centro Histórico de Quito. Pero si no tenemos la colaboración de los ciudadanos, no habrá plan perfecto que nos pueda ayudar a nosotros a mantener el orden, el control, a fin de salvaguardar la integridad física, la vida y la salud de los ciudadanos. Y es que el tema preocupa, porque son estos barrios los que se mantienen con altos índices de contagio. En Quito, Paul Coello, 24 horas.